las 10 con 46 minutos, natividad. Así es. Y la psicoprofilaxis, un tema pues lleno de aristas bien interesantes. Antes de que entráramos con el bloque de Erika, abordaste un aspecto importantísimo, los derechos de la mujer en su cama, en el hospital o donde quiera que se atienda, para definir el proceso que ella desea lograr, y no se respeta para nada. Al final acaban haciendo lo que se les pega la gana. Yo sé que hay una limitación en términos de abasto de medicamentos, de camas, cuando estas mujeres ya están en el, cuando ya se les rompió la fuente y brota el agua y todo este maravilloso proceso del alumbramiento, pero el efecto de que se gaste por cesárea para que las compañías al final ganen dinero, los hospitales cumplan con sus cuotas de compra para que se gasten los medicamentos, que se les pague más dinero a los médicos por hacer una cirugía más complicada, poniendo a la mujer en riesgo, porque al final al abrirles la panza te expones a la septicemia, a la hemorragia, a que algo salga mal, y bueno, realmente es una complicación, no se vale, ¿no? Sí, definitivamente. Hay que hacer énfasis en que la cesárea ha salvado muchas vidas, ¿no? Nadie pero no niega. Siempre es necesaria, ¿no? Ya casi definitivamente, parece como ¿no? Receta de casa, por favor. Sí, México está en el primer lugar de cesáreas. Ya ves, te lo dije. Entonces, pues sí, es un proceso que no se está respetando, ¿no? Que al final se está alterando. Si es necesaria, pues obviamente bienvenida, ¿no? Para salvar tanto la vida de la mujer como del bebé. Pero si no es necesaria. La cesárea. La cesárea. Las cesáreas necesarias. Gracias. Son bienvenidas. Sí, ¿no? Claro. Como procedimiento médico, ¿quién mejor que el califica el experto para decir va? Pero si ya estás viendo los números que va cesárea, o sea, ya ahí está pasando algo, ¿no? Claro. Sí, se está alterando, ¿no? Entonces, ahí lo que nosotros hacemos es informar, ¿no? ¿Cuándo podría ser una cesárea? Cuándo no la requieres, y que las mujeres, tanto las mujeres como las parejas, estén alerta y sepan, ¿no? Y estén informadas y sí. Ya hay una comisión, ¿no? Que te puedes quejar. Y se sí. Lo puedes decir al médico, ¿sabe qué? Me voy a quejar. Arbitraje médico. Así es, comisión de arbitraje, porque a veces sí puede el médico irse por un procedimiento que nada que ver. Sí, claro. Y como te digo, no se trata como de empezar médicos, educadoras, dulas, parteras, ¿no? Sino saber que todos somos herramientas, ¿no? Sí. Para lo que hablábamos antes, ¿no? Esta bienvenida. Sí, es por equipos y cada quien va trabajando en el momento que le toca. Claro, sí. Cuéntame rápido de la dula, que se me hace así una palabra francesa, ¿no? Ok, bueno, una dula es prácticamente... ¿De dónde viene? ¿Qué significa? ¿Qué onda? Dula significa esclava. Ya prácticamente ves. Estamos al servicio de una mujer, pero... Estamos hablando de la colonia. En esta cuestión de... Acompañamiento. Te acompaño, sí. Te acompaño y estoy ahí para lo que necesites, justo porque por la importancia de este acontecimiento... Y todo lo que vive la mujer, ¿no? Todo lo que se mueve, las emociones, los sentimientos que en ese momento están. Y ¿por qué no? Si tienes algo atorado ahí, algo que no le dijiste a tu mamá y necesitas decirlo para que ese trabajo avance, estamos ahí, ¿no? Incluso si necesita una sopita, un apapacho, también estamos ahí para eso. Bueno, pues yendo al final de esta entrevista, me gustaría que nos contaras de tu centro. Sí. Que nos dieras los datos. Okay. Por ahí Mayri los puede poner al aire. Gracias. Y cuéntame cómo se organizan y qué es lo que están haciendo. Bueno, mi centro es Amar Luna y tengo una socia, ¿no? Es Hazel, las dos súper comprometidas con este trabajo por la vida. Claro que sí, sí. Amar Luna está cerca de Taxqueña y nuestro trabajo es comprometidísimo con esto, ¿no? Con los bebés, con los derechos de la mujer, sí. Reproductivos, sexuales, y con las parejas, ¿no? Estamos
brindando todo nuestro trabajo y las herramientas, el apoyo, para que ellos se sientan en confianza cuando estén en ese momento, ¿no? Sí. Pues es un trabajo muy importante porque a veces está fuera de foco el atender ese requerimiento que las mujeres tienen, que es bien difícil. Sí. Normalmente están solas cargando con esta tremenda responsabilidad cuando debe ser un proceso de vida. Y el proceso de vida se convierte en una complicación. Y es ahí donde ustedes, que son los expertos en esta psicoterapia, pues pueden acompañar a transformar un poquito el punto de percepción de qué es lo que está pasando, ¿no? Sí, y de saber también que entre mujeres... Te verás. ¡Ah, sí! Como eso que decía, ¿no? He dicho de entre mujeres podemos despedazarnos. Pues la verdad no. El apoyo entre mujeres es, para mí, es algo súper valioso y yo le apuesto muchísimo a esto de la lealtad femenina, ¿no? En lugar de tirarnos entre nosotros, acompañarnos y estar. ¿Ya oyeron, mujeres? No, realmente yo siento que esto está cambiando. Sí, sí, definitivamente. También hay una enorme cantidad de información y apoyo terapéutico y de transformación en centros holísticos que se están abriendo como hongos casi cada cuadra, ya no en la colonia hay un centro holístico, eso está muy bueno. Cuando nosotros iniciamos estos centros holísticos hace como 20 años estábamos como locos ahí en el desierto de los leones. Y ahora que hay uno en cada cuadra nos da muchísimo gusto. El efecto que tiene es contrario, ahora resulta que todos son terapeutas, chamanes y magos, pero bueno, es parte de... Pero preferible eso, porque tienes a alguien cerca que te está dando el apoyo, ¿no? Claro, y como lo mencionaba Erika, ¿no? Es padre saber que cada día hay más gente trabajando para ser mejor y para estar mejor, ¿no? Así es, pues ahí están tus datos, están saliendo en pantalla. Y antes de despedirme, porque nos quedan 3 minutitos, que me cuentes del parto en agua. ¿Es asistido? ¿Lo ves viable o solamente para la clase media alta, para darse un lujo? Pues actualmente es así, ¿no? Ajá. Es como lo tienes para pagarlo, es la albertita, adelante. El jacuzzi. Pero también están las parteras, ¿no? Que están haciendo muy buen trabajo, vienen fuertes. Sí. Y está esa opción, sí, ¿no? Pues sí, pues es el proceso del regreso de la medicina tradicional y, como bien dices, hay que asistirse de las parteras para que ellas puedan valorar, voltear al bebé. Ellas mismas pueden acompañar a la mujer en el parto sin medicamento, ¿eh? Sí. Con puro tecito te la llevas y de pie y usando la técnica de palo y rebozo. Y en serio que han nacido los bebés de esta nueva generación así, y no pasa nada. Y bueno, no está por demás tener ahí al médico, sino cerca, en todo listo para el ingreso en caso de que se complique, pero solamente hasta que se complique, porque en realidad, como hemos platicado, pues el proceso de alumbramiento es natural y pues la mujer ha venido resolviendo esto con el tiempo y pues tiene que nacer bien, ¿no? Claro, sí, ahí cabe mencionar que las parteras lo que hacen es atender embarazos de bajo riesgo. Okay, es importante. Y que es importante el control prenatal en la mujer para que se vayan mejorando los hábitos, ¿no? Tanto de nutrición, el ejercicio, lo emocional, hay que trabajarlo para que cada vez existan menos embarazos de alto riesgo. Sí. Y que las parteras muy bien, con todas las herramientas que tienen, pueden recibir a esos bebés. Pues ¿no? Sí, ha sido cientos de años y nosotros le hemos dicho, pues qué mejor estar en manos de las expertas que por su propia tradición en materia de salud, en materia de terapéutica, pues ellas son muy calificadas. Claro que sí. De hecho, el sistema de salud en las zonas dispersas, donde la población no tiene el acceso a los servicios de salud inmediatos, las parteras son elementos importantísimos de esta parte de la profilaxis. Y tiene mucho que ver también la alimentación incluso. Sí, para definitivamente. Y al final, pues que las mujeres sepan, y si no ya lo saben, porque insisto, la cultura cambia, que lo que te pase a ti dentro de la panza le pasa al bebé. Y emocionalmente también influye, ¿eh? Claro. Porque el bebé lo siente y lo está
llevando ya en su memoria emocional. La memoria emocional, pasan los años y esa fase previa y durante el parto le da una huella que ahí se queda, y luego surgen un montón de situaciones traumáticas debido a problemas que se presentaron con él en el embarazo. Sí, entonces hay que poner mucho énfasis en cómo estamos recibiendo a esos bebés, ¿no? Así es. Aunque no los hayamos deseado, aunque a veces no los pedimos, pero si ya están, pues órale, ¿no? Sí, ya estamos aquí. Ya hay que entrar. Lo mejor. Sí. Gracias por estos conceptos que nos compartes esta mañana. Quédense con nosotros, nuestras amigas de Nueva Mujer. Y yo le invito a que visite nuestra página. Está ya el retiro de Xochocotla. El día de mañana iniciamos. Y toda la información, como todo lo que pasa en el grupo de Comunidad Holística de 23, está en nuestra página web y en Holística México. Un fin de semana largo, recuerde, cuídese, no tome. Si maneja borracho, sea responsable y párese echarse una torta, una fiesta, un café, una fiesta, no. Pare un policía y dígale que lo lleve, por eso no lo van a detener. Así que, pues, sea responsable. Nos vemos acá el próximo martes, el lunes es feriado, así que no habrá programas en vivo. Nos vemos por acá el martes. Hasta luego, muy buenos días.